Todos necesitamos flores. Cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando nos enamoramos e incluso cuando peleamos. Pensadores, exploradores, inventores, amantes del arte y de la belleza. Todos necesitamos flores, los que apenas llegaron y los que vienen en camino, incluyendo aquellos que se han ido. Trabajadores, soñadores, todos, en verdad, todos necesitamos flores. Los que acaban de conocerse y los que decidieron amarse por siempre. Los que disfrutan de sus vidas y los que viven pensando en cómo disfrutarla. Cada uno de nosotros vive una situación diferente. Pero en este mundo, todos necesitamos flores. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a estas sesiones de Zoom, donde tenemos mucho que aprender, mucho que compartir de la industria floral. Hoy vamos a tener una clase diferente, una clase donde vamos a... Karen, si estás por ahí, estoy oyendo como vicio en el sonido. A ver ahí, muy bien, gracias. Bueno, vamos a tener una clase muy diferente, ya que vamos a oír... pues muchas recomendaciones y vamos a aprovechar la experiencia de una persona que está desde hace casi 30 años en esta industria floral. 30 años que no se fuman en pipa, no es fácil decirlo, porque ha pasado por muchas situaciones y quién mejor que Roberto Altamirano para compartirnos qué hacer en estos tiempos donde estamos pues con esa incertidumbre, con esta zozobra, de no saber qué va a pasar con los tiempos. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida a Roberto Altamirano. Buenas tardes, Roberto. Activa, por favor, tu micrófono y te escuchamos. Tienes tu micro en silencio. Ahí está ya. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Mauricio? ¿Sí? Hola. Se oye eco. Sí, Roberto, te escuchamos. Lo que pasa es que se oye un poco de eco. Voy a silenciar mi micrófono para ver si eso lo ayuda. Que no se entiende mucho. Hay mucho vicio por ahí en el sonido. Karen, no sé si nos pueden ayudar. Ahí se quitó ya. Muy bien, Roberto, activa nuevamente tu micrófono, por favor, y vamos a empezar. Parece sencillo, pero a veces no es tan fácil. Así es. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Definitivamente el objetivo es venir a colaborar con ustedes, a conversar con ustedes, a darles ánimo. Si algo tengo es experiencia, me acabo de pintar las canas, así que es falso la apariencia. Así que estoy a sus órdenes, Mauricio, no sé cuál esquema quieres que utilicemos, estoy con gusto para mira, responder Roberto, cualquier pregunta de nuestros amigos, para compartir con ellos. Sí, Roberto, la intención de esas reuniones, de esas clases, es compartir experiencias, es ir aprendiendo más del diseño floral, de esto que a todos nos gusta, que es trabajar con flores, pero no podemos seguir avanzando, no podemos seguir trabajando si no conocemos la raíz, si no conocemos ¿de dónde Mauricio, viene perdón, disculpen por interrumpir. Te escucho muy bajito. No sé si es que estoy medio silenciado. Estamos bien ahí con el sonido, no te preocupes. Ahí vamos a ver si Karen, escuchas mejor. ¿Por qué no le escucho? Karen está silenciada. Sí, creo que es tu computadora, Roberto. Sí se escucha bien, Mau. Déjame ver si le puedo mover algo por aquí. Ok. Necesito audio. Mauricio, ¿puedes hablar? Sí, claro. Estábamos en el tema, vamos para no perder el hilo y que no se sobreentienda. No podemos seguir avanzando en industria floral si no conocemos de dónde venimos, cuál es el proceso que se ha seguido para que las floristerías hayan llegado a ser una parte importante de estos tiempos, una parte fundamental. Poco a poco,
En los últimos años hemos comprendido que las flores son un producto, si no de primera necesidad, son un producto muy necesario para la vida, ya que son las flores quienes ayudan en mucho a que las personas se sientan mejor, a que las personas se comuniquen, que las personas puedan transmitir sus sentimientos. Y en una etapa de tanta vanguardia tecnológica, donde vamos avanzando a pasos agigantados, los sentimientos pudieran quedar por fuera. Sin embargo, las flores nos ayudan a reducir el estrés, nos ayudan a comunicarnos, a expresar sentimientos, pero tenemos que comprender cómo se maneja y cómo se mueve la industria floral para entonces nosotros poder dar los siguientes pasos y adaptarnos a estos tiempos. No hablo de la nueva normalidad, simplemente a los tiempos como van avanzando. Y como ya mencionaba, hace cerca de 30 años que Roberto se integra a la industria floral y conoce el desarrollo en masa de los mercados florales. Es decir, cómo se transforma esta industria de ser solamente floristerías aisladas que tenían esfuerzos individuales a formar asociaciones, formar grupos, formar esta gran industria que es al día de hoy la industria floral latinoamericana. Muy bien, Roberto, entonces yo quisiera que nos comentaras cómo inicias, cómo es que llegas tú a la industria floral y cómo ves tú los cambios que han sufrido de aquel inicio a cómo vamos avanzando hoy. Bueno, Mauricio, pues te agradezco mucho la introducción. Indudablemente tienes tu razón. Esta es una evolución de la industria floral que pues nos ha dado tantas satisfacciones. Como es el propósito, voy a conversar con ustedes de lo que haya que atender. ¿Cómo comienzo? Estoy un poco nervioso todavía. Pues como dice la introducción, yo me gradué en Monterrey hace pues casi 30 años y a partir de ese momento Smithers Oasis de México estaba comenzando en el país, 1990-1991, y es entonces cuando se me da la oportunidad de formar parte del equipo de Smithers Oasis. Estaba en formación, sin duda, la industria floral de México. Ya lo saben, yo soy mexicano y pues la oportunidad se daba para desarrollar los mercados mexicanos, ¿verdad? Pude estar trabajando en el mercado de Jamaica, que tal vez muchos conocen, también en la central de abastos. Y pues a partir de ahí comenzó mi carrera en la industria de las flores. La intención principalmente era buscar cómo cada diseñador floral encontrara los suministros. Había muchísimo menos, Mauricio, tal vez tú recuerdas, muchísimo menos accesorios, herramientas. El diseño floral era bastante primitivo. Todavía trabajábamos en bases de barro, como tú lo mencionaste ya, alambrando los diseños con el objetivo de poder mantenerlos frescos, mantenerlos hidratados. Se usaban hierbas mojadas para mantener la humedad. Y pues bueno, por ahí comienza la historia, Mauricio. Después, ya con el tiempo, cuando empezamos a desarrollar mercados como Jamaica, como la central de abastos, le propusimos al público, a los diseñadores florales, que tuvieran acceso a toda la gama de accesorios que se fueron desarrollando en comunión con los ingenieros, con los expertos, con todos esos profesionales de la industria floral que ayudaron a crear un mundo nuevo, ¿verdad? A partir de ese momento, pues comenzaron a desarrollarse como grandes distribuidores.
tú los recordarás, Mauricio, y poquito a poquito nos fuimos adentrando en esta industria, y por ahí por el año de 1995, en Smithers Oasis de México, que tiene sus oficinas en Monterrey, se nos dio la oportunidad de traer el producto a Centroamérica, como estaba en la presentación. A partir de ese año fundamos una escuela, no es una escuela, sino la distribución aquí en el país, en San José, en Costa Rica, de donde estoy ahora mismo, y para proyectar el desarrollo de la región centroamericana, pues también pusimos una distribuidora en Guatemala, y de ahí saltamos a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua y a Panamá, ¿verdad? El resto de los países del sur, pues ya le tocó a la gente de Monterrey hacer el esfuerzo, y pues de momento aquí estamos, ¿verdad? Bien, historia. Pues he visto muchos oportunidades de negocio, que es el título al final de esta conversación. Todos hemos tenido algún momento crítico, pero pues la verdad es de que siempre salimos adelante. Considero que las flores es una industria que está destinada a subsistir. Muchas personas estamos involucradas en este negocio, en esta industria global. Las flores en realidad representan un número importante de actividad económica para todos los países, los que producen, los que exportan, los que importan. Así que en todo sitio, en todo lugar hay espacio para las flores. Gracias a Dios, ¿verdad? Que es tan maravillosa esta industria. Pues bueno, también después llegó Floralife, de lo cual has dado algunas charlas anteriormente, Mauricio, y con eso pues se logra que el diseño floral dure por más tiempo, ¿verdad? En el año del 2017, el Instituto Mexicano Técnico Floral instala una sede aquí en San José de Costa Rica, y bueno, ahora tenemos tiempos complicados, pero hemos graduado a 8 generaciones ya, y más de 100 personas en Costa Rica han tomado el programa y se han acreditado como diseñadores florales profesionales, ¿verdad? Oye, Roberto. De momento, así estamos hasta aquí, hasta hoy. Ya les conté 30 años en 15 minutos. No sé, Mau, ¿qué te gustaría tener? Muy, muy bien, para continuar, mira, estaba viendo por ahí, estoy leyendo los mensajes que están en el chat y veo que está por ahí conectado también Enrique Vita, al cual le mandamos un gran abrazo. Enrique Vita, que ha ayudado a ser parte de ese desarrollo de la industria floral en Centroamérica. Y recordando esto, hay que hacer énfasis en cómo se manejaba antes la información, cómo era que se llegaba al público, a los floristas, que fue una gran batalla porque las personas no tenían acceso, como lo es el día de hoy, no tenían ese acceso a la información, mucho menos a la educación. Antes hacíamos los big shows, los shows florales, donde se reunían 200, 300 floristas, pero era una vez al año. Hoy día tenemos escuelas como lo es el Instituto Mexicano Técnico Floral, pero también hay un sinfín de escuelas, gente que está dando cursos, replicando sus conocimientos, y esto ha ayudado a crecer. También hay mucha desinformación. Hay gente que por innovar toma mal la información y la cambia. Entonces, estamos viendo en pantalla algunas campañas que se hicieron en el pasado, como esa de que solo porque es verde y retiene agua no significa que sea oasis. Tú que conoces este producto, esta marca, ¿cómo viene a generar el cambio oasis a la industria floral, Roberto? Bueno, definitivamente esto es del cielo a la tierra, ¿verdad? Cuando comenzamos a utilizar la espuma floral, el diseño floral creció exponencialmente, las facilidades se volvieron pues prácticamente
infinitas. Y con el desarrollo de los accesorios, pues aún más, ¿verdad? La verdad, como comentaste, Mauricio, hay muchas escuelas, muchas tendencias, muchos diseños. Y yo no me atrevería a decirles hoy que son malas escuelas o que son malos diseños o que... yo pienso que la naturaleza de las flores por sí misma es lucirse. Y aplicando algunas técnicas correctas, todos podemos de alguna manera lograr proyectos sustentables, proyectos amigables, bonitos, y así ir creciendo poco a poco en la espuma. Como tú dices, en este tema de las campañas, hace mucho tiempo lo común era hacer un congreso. He estado como parte apoyando a muchas asociaciones de floristas que buscan, como tú mencionas, Mauricio, compartir y extender el conocimiento entre todos para que la industria crezca, y indudablemente les puedo dar testimonio de que ha crecido. En Centroamérica, por ejemplo, cada vez es más común tener el acceso a mayor número de accesorios, a mayor número de herramientas para hacer proyectos mucho más sofisticados. He encontrado que en todas partes donde nos hemos presentado, donde hemos apoyado, donde hemos laborado, el material humano, el talento humano es inagotable. Hay mucha experiencia, hay muchas capacidades, y he visto de verdad cómo los mercados de flores se hacen cada vez más importantes en todos los países, ¿verdad? Así que, pues, es un honor, en caso, servir a una compañía que le ha dado tanto apoyo. Al final, Smithers Oasis ha invertido mucho en educación. El programa del Instituto Mexicano Técnico Floral es exitoso, es accesible. Todo mundo puede comenzar a desarrollar los talentos naturales apoyándose en bases firmes de conocimiento floral, Mauricio. Entonces, no sé qué más nos tienes. Bueno, pues mira, estamos hablando de las posibilidades de negocios, y yo creo que Oasis ha ayudado a que la industria floral se desarrolle, ya que lo mencionaste en un inicio, era muy complicado trabajar en barro, en greda, en esas hierbas mojadas que se utilizaba para crear el mecánico, el sostén de esos arreglos. Sin olvidar que, pues aparte eran contaminantes, un arreglo floral generalmente se distinguía porque al siguiente día empezaba a oler mal por esta agua que tenía. Bueno, llega la espuma floral al alcance de México, Centro y Suramérica, y transforma la industria floral de manera significativa, ya que, como bien dicen, que no es una ofensa el que lo digan, dicen, con Oasis cualquiera puede ser florista. Perdón. Yo me atrevería a decir que cualquiera puede llegar a ser un excelente florista, ya que Oasis es tecnología floral aplicada a la industria de la decoración. Ya no tenemos que estar batallando con un mecánico elaborado con tanto esfuerzo manual, cuando es tan fácil utilizar los accesorios, las pinturas, toda la gama de herramientas florales que Oasis ofrece para que se desarrolle la industria y pueda llegar al momento de hoy día, donde se pueden realizar grandes eventos con la seguridad de que la espuma te va a dar la duración para la flor, que contamos con toda la línea de Floralife para proteger estas flores. Porque quiero comentar contigo, Roberto, y que me ayudes a hacer un poco de memoria y les contemos de manera práctica a nuestros asistentes. Cuando las flores que se encontraban eran muy limitadas, eran contadas las variedades de flor que se conseguía, como rosas, claveles, gladiolas y un poco de follajes. Tú has estado muy ligado a la industria de la flor cortada ahí en Costa Rica, que es un gran productor de flor para exportación y consumo nacional. Cuéntanos un poco más cómo se liga Oasis, Floralife y la industria de la flor para la exportación. ¿Cómo ayuda a crecer? Ok, gracias, Mauricio.
ya resolví el problema de audio para escucharte mejor, dijo la Caperucita. Flora Life resultó ser un componente, un complemento muy importante para la industria de la flor. Smithers Oasis, en los últimos 50 años, no lo sé, ha tenido la visión de ir aumentando la oferta de servicios y de bienes para los usuarios, para los floricultores, diseñadores florales, corredores de negocios de floristería o florería, como le digamos. Y con estos tratamientos, que era como conversábamos fuera de las cámaras, Mauricio, que se le puede dar al agua para provocar el aumento de la vida en la flor cortada, se logran muchísimos. Efectivamente, Costa Rica es un gran productor de flor para la exportación. Aquí se cultivan, se cosechan, se empacan inclusive y se exportan en forma de buquet terminado. Entiendo que para las cadenas de supermercados en Estados Unidos y en otros países. Y definitivamente Floralife es un aliado importantísimo, diría yo que vital para el productor, para el cultivador, porque se puede tratar o darle el tratamiento adecuado que las flores necesitan. Ustedes en otras charlas han aclarado a todos los amigos que tenemos en estas plataformas que el simple hecho de bajar el pH del agua, el agua de consumo que utilizamos en nuestra vida cotidiana, mejora indudablemente y de forma muy notable la hidratación de la flor de corte, ¿verdad? Así que cuidando el pH, alimentándolas y evitando la formación de las bacterias o de los organismos que contaminan la flor, algunas enfermedades que ustedes conocen ya como la botritis, la clorosis, todo esto es tratado desde el punto de corte para lograr que estos buquets que son exportados, bueno, desde Costa Rica es donde estamos, pero Guatemala, Ecuador, Colombia, son países que necesariamente deben de darle tratamientos adecuados a la flor cortada para que puedan lograr el objetivo de llegar frescas. He escuchado, siguiendo las conferencias que ustedes nos brindan, que la gente pregunta constantemente cuánto es el tiempo de duración de la flor, cuánto debe durarnos unas rosas en un florero, unos lirios en un ramo, claveles en un buquete, y pues he escuchado sus respuestas y están en lo correcto, dependiendo del tratamiento que se le den, ¿verdad? Que si es de campo, dijiste la última vez, que si es de invernadero, siempre que la flor tenga un tratamiento adecuado, pues tendrá una vida definitivamente prolongada, ¿verdad? Así que a cualquier nivel, la pregunta fue respecto a los exportadores que cultivan la flor y la exportan, pero también los distribuidores, los que almacenan, los que distribuyen y finalmente el diseñador floral haciendo el último arreglo para llevar a la casa de cada uno de nosotros, es perfectamente tratable con el producto de Floralife y sin duda es el grupo de Smithers Oasis el que está provocando que la industria pues esté vigente en crecimiento. Y si bien es cierto, tú lo dijiste a la introducción de esta charla, Mauricio, este virus que anda molestando en todas las partes del mundo, pues no es más que una prueba, dura prueba quizás, más para los que estamos en el negocio en general y principalmente los floristas, los diseñadores, los floricultores, pues tenemos que innovarnos, ser creativos y añadir valor agregado a nuestro trabajo para que esto pueda salir. Sin duda vamos a salir de esta, como hemos salido de otras crisis. Algunas son particulares por región, por ayuntamiento, por persona, por país. Pero siempre hay la manera de salir, Mauricio.
Entonces, okay. No sé, ¿alguna pregunta? Sí, Roberto, mira, bueno, tenemos algunas imágenes en la pantalla, pero antes de platicar de lo que tenemos en pantalla, voy a contestar algunas cosas que están en el chat, que son interesantes. Bueno, ya les comenté aquí en el chat, la espuma de Oasis es un sustrato inerte, no contamina a menos que ustedes lo desechen de manera inadecuada, es decir, que lo tiren a la basura inadecuadamente. Contamina lo mismo que si tiran una cáscara de plátano a la calle, que si tiran una bolsa. La espuma de Oasis, ¿cómo se tiene que descartar? Cuando usted termina de su uso, degrádela mecánicamente, es decir, desbarátela con sus manos, porque es hasta terapéutico ponerse a desbaratar una espuma. O píquela un poco más pequeña y la revuelve en la basura de plásticos. Ahí se puede ir perfectamente en la basura de plásticos, no lo ponga con los orgánicos. Otra manera de desechar la espuma es degradarla mecánicamente, es decir, hacerla en trozos pequeños y mezclarla con la tierra de su jardín, de las jardineras, ya que ayuda a que mantenga humedad y así gasta menos agua. Pero hay que descartarla adecuadamente, ese sería en otro tema. Y veíamos por ahí que por qué son blancas las cajas de Oasis, por qué eran blancas y ahora ya no. Bueno, antes la espuma de Oasis, y eso ahorita Roberto lo va a complementar, pues no se utilizaba tanto, no había tanto consumo, no estaba la gente acostumbrada a usarla y venía protegida con un silicato para que no se fuera a humedecer tan fácilmente. Por eso es que nosotros veíamos que las cajas de Oasis se utilizaban en todo. Después de que se vaciaba de Oasis, las usaban hasta para protección del techo en algunos puestos, ¿verdad? Entonces, siendo amigables con el medio ambiente y para que la caja se degrade más fácil, se cambió a este color craft, es decir, al cartón crudo, pero el producto sigue siendo el mismo. Quiere decir que cada día es mejor. Y Roberto, estas imágenes que vemos aquí son de varios mercados. Cuéntanos cómo fueron los inicios de los mercados para nosotros entender cómo podemos nosotros irnos adaptando. Porque a ti te tocó, no voy a decir que desde cero, porque la industria floral estaba desde mucho antes de Roberto Altamirano, pero a ti te tocó abrir esta puerta donde llega la tecnología floral a manos de todos nosotros los diseñadores. ¿Cómo eran esos mercados? Cuéntanos por qué vemos esas imágenes que están ahí. Estoy fascinado, Mau, con estas imágenes. Son de la época de Juan Camaney. De hecho, estoy buscando en mi memoria más o menos las épocas. Son increíbles. No sé de dónde las sacaron. Yo creo que un restaurador del Museo de México las proporcionó. Efectivamente, así es. Así iniciamos sustituyendo las telas de gallinero, sustituyendo las plantas, helechos y tantas opciones que tenía el florista hace tiempo, hace años, para tener un proyecto floral armado, ¿verdad? La tecnología, como tú lo dijiste, el Oasis, conocida como espuma floral, es un sustrato, es inerte, es estéril también. Otras sus aplicaciones, me distraigo un poquito, es la ayuda a que crezcan las plantas ornamentales en él. Al no contener microorganismos que contravengan la vida de la flor al nacer, es añadido con materiales fertilizantes para los tipos o variedades de plantas que quieran desarrollar y son una maravilla. Hay una línea que no sé si todos conozcan de espuma floral que es para enraice o enraizadores, no sé cómo sería lo correcto, para hacer crecer plantas en él y tienen más oxigenación, tienen menos resistencia, totalmente, como dijo Mauricio, son amigables con la planta porque no le ceden ninguna enfermedad y pueden desarrollarse plantas y follajes en la espuma floral, en el sustrato de Oasis, ¿verdad? De Growing, creo que es como se llama. Pues bueno, estas fotos son interesantísimas, estas imágenes, Mauricio, data de las primeras expediciones a los grandes mercados, donde empezó a llegar y a exhibirse, por supuesto, toda la variedad de accesorios, de artículos
de Oasis, donde la gente empezó a conocer y aprender que podía facilitar el diseño floral a través de estas mecánicas, como le dices, ¿verdad? Así que, pues fascinante, fascinante. Aquí veo más. Sí, mira, Roberto, pregunta que si son fotos antiguas, pongan atención a los detalles. Hay teléfonos todavía con el disco, todavía no se pulsaban los números, todavía se discaban. Entonces, son fotos muy antiguas. La imagen, bueno, el logotipo de Oasis es institucional y se ha tratado de mantener para que esté en el recordatorio, pero estamos viendo personajes ahí como Armando Ayala, Armando de León. Vemos a un Mauricio Castañeda, pero muy joven, ya de hace algunos ayeres. Entonces, estas fotos ha sido cómo hemos ido impulsando, cómo se ha ido desarrollando, porque, insisto, no era tan fácil lograr estas creaciones que hay el día de hoy. Y tampoco llegaban estas técnicas nuevas con alambres, con estructuras, donde no se utiliza agua, pero se tienen que utilizar productos de Floralife para que el resultado sea exitoso, porque una flor que va solamente en agua simple no va a durar. Tenemos que entender el funcionamiento de la flor y es ahí donde entra toda esta tecnología que es Oasis Floralife. Entonces, bueno, pues a ver, platícanos de estas imágenes. Y algo que nos interesaría escuchar de ti, Roberto, ¿cómo nos aconsejas tú enfrentar esta crisis? Esto, porque tú has pasado ya por varias crisis, hasta las existenciales te han tocado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú ves que sea muy difícil superar esta parte que estamos viviendo hoy? Bueno, Mau, dijiste ayeres, pero yo también veo antieres aquí en las imágenes. Están muy agradables, gracias. Ok. La idea es, al final del día, motivar, darles ánimo. Yo te quiero contar algo en seguimiento al título de las oportunidades en la industria floral. De mi pluma en particular, he dividido en tres categorías la industria floral. Estas tal vez no las encuentren en los libros porque de verdad es mi análisis, son mis conclusiones, son personales, son gratuitas y las comparto ahora mismo con ustedes. Principalmente he dividido o clasificado los negocios de flores en tres. Al primero lo llamé aquel negocio floral. Sé que hay mucha gente escuchando y espero satisfacer parte de sus preguntas. Voy a responder cualquiera particular. Es el de las ventas directas. Un negocio floral de venta directa es aquella que de alguna manera se encuentra en una heredad de privilegio en alguna colonia, en algún barrio, en algún distrito, donde posiblemente tenga muchos años y sea el principal nombre a la hora en que una persona busca flores. Cuando preguntan por alguna florería, dónde comprar un regalo floral, un detalle floral, la gente de ese barrio dice donde Vera, en la esquina, frente a las vías del ferrocarril, debajo del árbol de cerezo, por ejemplo. Son aquellas negocios florales que han estado ahí y que de alguna manera encuentran su punto de equilibrio en las ventas diarias, donde a las 8 de la mañana abren, a las 8 de la noche cierran, trabajan de lunes a sábados, ocasionalmente los domingos, y atienden a muchísima gente. La rotación de las flores es muy alta, todo su potencial de mano de obra está allí, en el negocio, no tiene que ser un instituto o un edificio muy, muy grande. Por lo general no hacen diseños fuera de la florería, ¿verdad? Si alguien tiene un bouquet para una novia o un centro de mesa para un baby shower o algún tributo para una condolencia, van ahí, lo piden, lo obtienen, siempre está la flor fresca, siempre hay variedad en todo sentido, no tienen camionetas, no tienen camiones, no tienen escaleras, no tienen
alfombras rojas, verdes, amarillas, y estos negocios de floristería se sustentan principalmente de la venta diaria, ¿verdad? Si alguno tiene un negocio de esos, yo pensaría, o de este tipo, yo pensaría que es absolutamente privilegiado, porque es muy difícil hoy en día ser una florería pura, pura y dura. Venden flores con buenos diseños, con buenos precios, con muchas variedades, y la gente sale feliz y vuelve y vuelve y vuelve. Esa es la primera de las categorías que determiné que existen desde México hasta Panamá, ¿verdad? Porque me he tenido la oportunidad dentro de esta empresa de recorrer todos estos territorios y aprender de cada uno de ellos. En segundo lugar están lo que yo llamaría los negocios florales institucionales, los que de alguna manera han logrado establecer contratos, acuerdos con empresas como hoteles, restaurantes, funerarias inclusive, centros de convenciones, centros de negocios, restaurantes, no sé si lo mencioné antes, y que logran estar ahí cuando la pareja llega al hotel a buscar la cena del matrimonial y ellos aparecen y les dan el servicio. Cuando en una iglesia van a buscar al cura párroco para el bautizo de uno de sus hijos y entonces entonces les hacen el servicio del bautizo del niño, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahí, ese tipo de negocios que yo califiqué como institucionales, pues posiblemente no dependan tanto de la venta del día a día. Quizás el taller es más grande que la sala de exhibición. Y si un cliente necesita un diseño, un proyecto para un cumpleaños, para una cena, pues entonces tendría que pedirlo y normalmente iban por él. Ahí sí tienen mucha gente, tienen camiones, camionetas, alfombras, andamios, floreros, de todo, ¿verdad? Y por último, la tercera categoría que he encontrado para tratar de paliar estas circunstancias adversas es el negocio de florería mixto, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde entramos la mayoría, son los que veo cada vez más en el mercado común, ¿verdad? Floristerías o florerías que agregan valor agregado como dulcería, como chocolatería, peluches, velas, candelas, como lo quieran llamar, y entonces pueden salir a hacer un matrimonio, un evento de boda, pueden salir a hacer una graduación, pero también están en sus locales tratando de optimizar toda su logística, sus recursos, ¿verdad? He visto combinaciones muy, muy agradables, otras un poco exóticas. Hay negocios florales donde mientras esperan te pintan las uñas. Está bien, se vale. Y esto ya lo sabe todo el mundo, es el pan nuestro de cada día desde que empezó el virus en América Latina, que son las redes sociales. Esto es, creció exponencialmente. Yo atendía por medios virtuales a muy poca gente, un 20, un 25% de la clientela, los jóvenes principalmente, pero a estos días donde incluso las autoridades de gobierno nos invitan a quedarnos en casa y a guardar la sana distancia, pues la red es lo que nos queda. Y yo los invito a todo el mundo, a los que nos oyen, a los que están dedicados a las flores, pues que no la aflojen, que no la aflojen. Hay que seguir esforzándonos hasta el final. Vamos a amanecer mañana nuevamente, eso es una garantía. Y pues es el mejor momento para aprovechar y tomarlo como un reto, ¿verdad? No solo es el virus, lo dijiste al introducirnos, sino que cierre en la calle alguna cosa de la naturaleza, como un
temblor, algún terremoto, algún huracán, que nos dejan temporalmente o parcialmente operando. Así que le vamos a echar para adelante, ¿verdad? Roberto. Voy a escucharte. Sí, Roberto, estoy viendo aquí más imágenes que nos comparte el equipo de Oasis Floral México. Y veo, aparezco en varias de ellas. Y quiero que me platiques, quiero que nos compartas cómo fue que empezamos a dar a conocer no solamente los productos, sino a empezar a acercar a las personas al diseño floral, a avanzar hacia ofrecer nuevas opciones, que los negocios se fueran transformando. Tú lo estabas mencionando en las categorías. Existen todavía negocios que trabajan desde su local, afuera de un cementerio, abajo del árbol, como lo mencionaste. Otras floristerías que han crecido más. Y aunque no hayan cambiado su lugar físicamente, han migrado hacia este tipo de servicios, como los servicios en línea, o a ofrecer esta parte de los eventos sociales. Hemos migrado poco a poco hacia un avance en la industria floral. Cada vez hay más especialidades. Hay gente que ahora únicamente ofrece ramos, gente que solamente hace eventos corporativos. Se ha podido subdividir en varias categorías interesantes, pero haciendo referencia a las imágenes que vemos, recuérdanos cómo fue que empezamos este proceso de compartir la educación floral con las personas, porque ahí me veo yo en mercaditos, me veo en un pasillo abajo de una lona ahí en el árbol, la gente está sentada en cubetas, en otras estamos en el frente a frente llevando puesto por puesto en los mercados los productos para que los conocieran. Ustedes, como el licenciado Vita, como Armando Ayala, que apareció ahí en unas fotografías, tu servidor Mauricio Castañeda, que ha estado de la mano con Oasis también ya hace muchos años. Recuérdenos cómo fue este proceso y cómo podríamos seguirlo llevando a cabo. Bueno, si nos vamos desde el principio, Mauricio, cuando nos disfrazábamos de payasos y repartíamos ladrillos en las esquinas, hace mucho tiempo. Pero pues sí, las imágenes valen más que mil palabras, dice el dicho. Y poco a poco, recuerdo que había comunidades o culturas que estaban muy integradas a sus hábitos, como tejer el ¿cómo se dice? El curly willow, las raíces para hacer las estructuras, usaban alfileres o grapas para fijar las flores a ciertos moldes, ¿verdad? Pero pues definitivamente fue la perseverancia de la marca, de la empresa de Smithers Oasis, en no aflojar la marcha y llevar a cada rincón. Hoy en día, pues, creo que tienes charlas virtuales en cada ciudad, en cada país de Sudamérica y Centroamérica, todos los días a la semana. Así que eso significa que estamos con ustedes, que estamos con la industria, que sin duda estamos comprometidos en todo sentido para llevar tecnología, para llevar facilidad, para llevar conocimiento, para llevar herramientas sobre todo. Por mucho tiempo Smithers Oasis hacía esto, Mauricio, precisamente enseñaba en los mercados, en las calles, en pequeños salones, hasta en los salones comunales de las plazas, en los pueblos, llegamos a presentar diseño floral. Y bueno, eso se anota de cabo a rabo. La gente hoy está mucho más empapada, mucho más capaz. Hemos avanzado muchísimo. Y volviendo al tema de este conversatorio, oportunidades hay. Esta no va a ser la primera ni la última prueba que tengamos que pasar, no solo a nivel personal, comercial, de nuestro negocio. Todas las empresas, de alguna manera, en estos tiempos se han venido reestructurando, nos invita a la reflexión para ser más creativos, para dejar de ver la competencia como competencia y empezar a ver como fortalezas. No, todos ustedes ya saben que para ganarse un cliente se necesitan muchos días, pero para perderlo se necesitan pocos minutos. Así que pues tenemos que estar
pues amarrados a Dios, definitivamente yo creo en eso. Y aquí en la tierra, pues no dejar de remar, ¿verdad? Dicen algunos refranes. Así que no sé, ¿qué más quieres que te cuente, Mau? Échale, porque todavía tenemos tiempo. Bueno, sí, te digo, mira, siguen apareciendo aquí las imágenes, las fotos de cómo hicimos. Y bueno, en eso de las oportunidades, siempre están abiertas las oportunidades para todos. Una manera de abordarlas es estar preparados para enfrentar los retos. Porque en la vida no hay problemas, no hay dificultades, hay retos. Y tenemos que estar preparados para encararlos. Los productos Oasis han sido parte fundamental del desarrollo de la industria floral mundial, ya que la tecnología floral que ofrece Oasis facilita el trabajo, prolonga la duración de las flores y hace que sean posibles estos grandes eventos, estas grandes producciones. Hay corrientes de diseño fantásticas que son estructurales, que son diseños al agua, pero requieren de más tiempo y sería muy complicado realizar una gran producción como una boda, un evento masivo, ¿sí? Nos dedicáramos a hacer solamente esas estructuras. Es ahí donde de la mano de Oasis los floristas empiezan a crecer y pasan de ser esto que vemos, que son los puestos en las calles, que son semifijos, no son puestos ambulantes, son semifijos, pero es por medio de Oasis y de Flora Life que pueden obtener verdaderas ganancias para sus negocios, porque evitamos las mermas, pudimos hacer producciones más masivas, trabajar de una manera más fácil y sin complicaciones. Nos costó mucho trabajo, y digo nos costó porque varios de los que estamos conectados aquí pertenecemos a la industria floral desde hace mucho tiempo, porque no había una educación. Talento siempre ha habido. El talento lo tenemos, pero también falta la técnica, falta el conocimiento para desarrollar este talento y potenciarlo para llegar a ser un verdadero profesional de la flor. Y pues ciertamente, como tú mencionabas, a lo mejor vestidos de payasitos o con una botarga ofreciendo nuestro producto de mano en mano, como ofrecen los quesos en los supermercados, que la gente conociera y probara el producto, que no le fuera ajeno. Todavía hoy día tenemos ahí algunas personas que con una mala información dicen que es contaminante, que si trabajas con Oasis te produce cáncer. Y que bueno, mala información. Yo los invito a informarse primeramente, para eso existen todas las páginas. Consulten ustedes ahí en Oasis Floral México, en cualquiera de las redes, y encuentran información. Pero lo que sí es cierto es que se ha desarrollado la industria en base a oportunidades. Es por eso que cada vez se crean más accesorios, se van descartando algunos que entran en desuso, porque la tendencia o la moda, pues nos dice que ya no se usa ese estilo de diseño. Pero sin embargo, algunos se han perpetuado, algunos más se van innovando en ellos. Estamos siempre pendientes de la vanguardia, de la tecnología, para traerla a manos de cada florista. Las oportunidades están en que nos capacitemos, y Oasis ha capacitado personas desde su inicio, porque era un producto que no se conocía. Es Smithers Oasis quien inventa estos productos florales y los lleva a nivel masivo, a todo el mundo. Es el trabajo que hemos venido haciendo y estamos abriendo siempre oportunidades para los floristas, para que puedan desarrollar su producto. Hoy tenemos una campaña muy fuerte, Roberto, y tú estás involucrado en eso, con Flora Life. Flora Life existe incluso unos años antes que la espuma floral. Sin embargo, la gente todavía no se acostumbra a utilizar estos productos. Por eso, unos minutos antes te preguntaba yo, ¿cómo ha influido en la industria de la exportación de la flor? Pero ahora no solamente es para la exportación, también tenemos que aprender a usarla todos los floristas que en el día a día trabajamos con flor, porque las exigencias cada vez son mayores. Las redes ofrecen mucha información y esa información llega al público en general, que exige nuevas variedades, nuevos colores, más diseños, y si no estamos preparados no lo podemos abarcar. ¿Cómo es que Oasis nos ha ayudado en todo este tiempo a los floristas, Roberto? Bueno, Mau, definitivamente es así. Yo pienso que comparto mi teoría, es que inicialmente la flor pues era desconocida o el manejo de la flor era menos conocido,
posiblemente hasta menos necesarios porque no había tanta competencia y no había contra quién compararnos, ¿verdad? Así, yo creo que al día de hoy es mandatorio cada persona que está involucrado o involucrada en la industria de las flores debe de conocer un poquito de la botánica, ¿verdad? Es necesario saber cuáles son los elementos en los que la flor nace, crece y muere también, para poder optimizar y sacar el mejor provecho y la mejor oportunidad en el negocio de las flores, ¿verdad? Anteriormente, uno hacía un ramo, no preguntaba, no sabía, no tenía el conocimiento de qué tipo de tratamiento se le podía brindar a la flor cortada para que nuestros diseños, nuestros proyectos y principalmente nuestra inversión y la de nuestros clientes, pues rindieran mejores frutos. Hoy en día, la información está al alcance de un clic. Es relativamente sencillo. Por supuesto, hay mucha información falsa y desproporcionada de todos los temas, pero en materia floral sabemos que el pH influye muchísimo sobre la hidratación de las flores. Sabemos que son las bacterias los que descomponen el material foliar, que son las hojas de cada una de nuestras flores, y esto sin duda alguna entorpece o interrumpe la calidad y la cantidad de vida que va a tener esa flor. Yo, como tú, en todos estos años, la gente que nos acompaña hoy, sin duda he escuchado algunos dichos o consejos del Vox Populi, ¿verdad? Donde dice que le pusiéramos azúcar a las flores para que vivan más. Y mi pregunta inmediata era, bueno, ¿qué azúcar? ¿Azúcar blanca, azúcar morena, azúcar refinada? ¿Una cucharada, dos cucharadas? Nos decían que le pusiéramos alguna bebida, como alguna gaseosa. Pero igual, la pregunta mía era fría, combinada, en cuchara, con gotas. Se hablaba de ponerle una aspirina, se hablaba de ponerle cloro inclusive. Floralife es una empresa que desmitificó estos mitos, valga la expresión, para ofrecernos ya preparados, ya tratamientos que básicamente son glucosas, son alimentos, son acidificadores, que es el jugo de limón que nuestras abuelas recomendaban poner en el agua del florero. Tienen también algún fungicida o algún bactericida que prepara a la flor para no llenarse de bacterias y contaminarse. Hay papeles que remueven la humedad para evitar la botritis, que es alguna enfermedad principalmente de las rosas, y nivelan todos los elementos que necesita la flor, pues para que no se decoloren, para que no mueran anticipadamente, ¿verdad? Lo que se conoce en la industria florícola como senescencia. Así que definitivamente Oasis, Floralife y sus programas de capacitación permanente, como estas plataformas virtuales que tienen ahora, pues ayuda como una oportunidad a que los negocios de cada quien en sus lugares, en sus países, en sus ciudades, pues logren saltarse esta crisis y pues todas las demás, Mauricio. Sí, Roberto, bueno, pues muy interesante. Mira, el tiempo vuela, se nos está yendo el tiempo volando. Voy a checar aquí que si podemos recomendar algunos títulos para consultar más del tema. Claro que sí, a Katia que está aquí, a Enedina también, que nos dice que interesante un poco de historia. Quisimos en esta clase retomar un poco la historia porque quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. Entonces, Winston Churchill. Winston Churchill, así es, citando a Winston Churchill. Y también, pues, si conocemos un poco de cómo fuimos evolucionando, esto nos puede ayudar y saber, hacer saber, perdón, que
podemos salir adelante de esta y de muchas más, ya que si antes que no se tenían los recursos, se superaron algunas crisis económicas, algunas crisis que generaron los eventos climatológicos, como los temblores, como los huracanes, todo eso, hemos podido nosotros salir adelante con lo que contábamos. Hoy día que contamos con toda la tecnología floral que Oasis nos acerca a nosotros, pues es mucho más fácil. Solamente se trata de estar preparados, hay que consultar los temas de cuidado de la flor post cosecha. Recuerden que es muy diferente el cuidar una planta a cuidar una flor o una planta que ha sido cortada. Ese sería un buen tema y es bastante largo para que ustedes lo vean. Consulten también los temas botánicos de acuerdo a las variedades de flores de ornato, ya que si no conocemos en qué clima crecen, cómo se desarrollan y qué necesidades tienen, es por eso que fracasan en nuestros diseños. Siempre tenemos el tema de cómo conservar las hortensias, que por qué los tulipanes no nos duran, que las peonias se abren de más. Es porque no conocemos las condiciones de clima, de agua y de cuidado que necesita una flor una vez que ha sido cortada. Entonces, deben de consultar por ahí eso. Roberto, pues ya nos estamos acercando al final de esta charla. Yo quiero agradecer a las personas que estuvieron presentes con nosotros. Vamos a modificar un poco los formatos de estas clases para traer a ustedes más información. Ya estamos trabajando todo el equipo para que estemos viendo diseños y productos de la mano en cada una de las sesiones. Entonces quisimos hacer este alto en el camino aquí de la mano de Roberto Altamirano, que nos comparte su experiencia en el tema del mercado floral, ya que lo conoce desde sus inicios en esta nueva era de la tecnología floral, cuando llega a México y se pone al alcance de todo el mundo. Roberto, pues no sé si tengas algo más para cerrar antes de despedirnos. Bueno, realmente darle las gracias a todos los que usaron minutos de su tiempo para acompañarnos, para unirse a nosotros, para compartir. Básicamente es el interés de esta empresa, compartir conocimientos, compartir estrategias, compartir todo lo posible para que cada uno de ustedes tengan una nueva oportunidad. La verdad es, no se rindan a luchar fuerte. Esto se va a acabar en una mañana y tenemos que salir fortalecidos, ¿verdad? No echen en saco roto esta oportunidad. La oportunidad principalmente es de conocernos, de adaptarnos, de ser creativos y pues de la mano de Dios ser optimistas, ¿verdad? Las cosas no están fáciles, pero nunca han sido de color de rosa y la verdad es que la luna tampoco es de queso. Así que cualquier otra consulta, siempre vamos a estar a la mano, cualquiera de la experiencia que tengamos individual o colectiva, la vamos a compartir gustosamente con todos nuestros amigos de Smithers Oasis Company. Muy bien, y bueno, pues de esa manera despedimos nuestra sesión de hoy, agradeciendo a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Vayan preparándose, porque ya les anticipé, siempre me gusta darles la sorpresa, tener la primicia, ya me anticipé, vamos a reestructurar las clases para que sean más dinámicas y que podamos abarcar más temas en cada uno. Contamos con un gran equipo de diseñadores y son más diseñadores que se están sumando a este proyecto, a este proyecto con causa, porque lo que queremos es esto que nos dijo Roberto, salir fortalecidos. Y este tiempo donde no podemos estar tan activos, vamos a ocuparlo una o dos horas a la semana conectándonos a estas charlas de Oasis Floral México para aprender, para capacitarnos, porque este tipo de capacitaciones y de charlas no las vemos en el cotidiano. Entonces, es la oportunidad para poner atención a estas sesiones y pues nos vemos la próxima semana. El lunes tenemos charla con los expertos de Floral Life y los jueves son jueves de flores y de diseño con los expertos de la industria. Muchísimas gracias, Roberto. Saludos hasta allá, hasta San José de Costa Rica. Gracias por acompañarnos, por cedernos tu tiempo y tu atención para compartir con todos nuestros queridos amigos y floristas. Soy Mauricio Castañeda y me despido. Los dejo con Roberto para que se despida y nos vemos en una próxima clase. Bueno, pues siempre que necesites acompañarte disfrazado de payasito, yo me apunto. Gracias, Mauricio. Gracias a todos.
¿Cuánto sabía, mamá?